Aquí comienza Carrera Oficial, la actualidad cofrade de la isla. Presenta Tito Valencia. Buenas tardes. Las procesiones son una muestra de fe que se celebran desde hace algunos siglos y que se traslada a nuestros días con unas características especiales: estética, elegancia en el andar, gustos en las flores, imaginería bellísima en tronos barrocos. Pero todo esto no estaría completo sin música. El mesío, el caminar elegante, incluso un caminar con orgullo, es gracias a la música que le acompaña por las calles. Dicen algunos reputados, algunos reconocidos autores, que la música ayuda incluso a elevar el espíritu de las personas que ven las procesiones en las calles. Dicen algunos autores recomendados que la música es algo especial, es algo que no se podría entender las proyecciones sin ella. A través de los años, muchos compositores han sido responsables de que esto suceda. Hoy tenemos en nuestra tribuna de la carrera oficial... Se coló el móvil. Tenemos en nuestra tribuna de la carrera oficial a un joven músico isleño, a un joven compositor, un joven que tiene solamente 23 años y que tiene un extenso currículo. Es miembro de la banda de música del Carmen de Zartera. Es licenciado en clarinete por el Conservatorio de Música Manuel Castillo de Sevilla. Forma parte, como he dicho, del Carmen de Zartera desde 2013. Ha colaborado con la Sinfónica Municipal de Sevilla, Sinfónica Municipal de Huelva, banda del Tercio de Infantería, banda del Maestro Tejera, Julián Cerdán, banda municipal de Coria del Río, banda municipal de San Fernando, banda municipal de la Cruz Roja, desde el que ha sido subdirector. Bueno, podríamos seguir, ¿no? Ya me refiero, porque como siga con el currículum, la verdad es que agotamos todo el programa. Vamos a hablar con este joven músico isleño, Carlos Guillén González. Y bueno, él ha hecho algunas composiciones y además de hablar de la música, vamos a hablar de las músicas que ha hecho, porque con la edad que tiene ya ha ganado incluso algunos primeros premios, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sí, el último, que es muy reciente, fue un concurso en la localidad de Algamasilla de Calatrava y bueno, el jurado tuvo a bien otorgarme el primer premio del primer concurso nacional de paso doble Villa de Argamasilla Calatrava, con el paso doble que titulé Querencias. Está estudiando estudios de composición actualmente en la Universidad de Sevilla también, ¿no? En el Conservatorio Manuel Castillo de Sevilla. Allí estamos cursando la segunda especialidad, porque terminé clarinete, pero a lo largo del tiempo me daba cuenta que necesitaba de algo más, ¿no? Para comunicarme y expresar algo más que con mi instrumento. Y me decidí a optar por la segunda carrera de composición. Y actualmente curso tercero con grandes maestros y grandes profesionales, ¿no? Como Francisco Martín Quintero, que es mi profesor de composición, Catalín Sequey, Justo Jiménez, Marcelo Durán, Pepe Uñón, grandes profesionales que bueno, hacen que uno crezca y sobre todo que entienda esto con la pasión que requiere. Ha hecho algunas composiciones, ¿no? Como podríamos hablar de Reina y Madre de la Encarnación. Sí, Reina y Madre de la Encarnación fue un encargo que me hizo un buen amigo, que Francisco Surián. Este amigo mío era corneta del Carmen de Zartera y ahora pues es corneta de la banda del Maestro Tejera, hermano de toda la vida de allí de la cofradía de San Benito, de Sevilla,
Y en una charla entre amigos me dijo: Carlos, yo necesito que tú le hagas algo a mi virgen, porque... Y bueno, me lancé. Y fíjate, ya hemos dado con la grabación, que es un privilegio para mí, que he podido dirigir también hace muy poquito, con el proyecto de partituras de pasión de la empresa Sonoleca Recording Studio, una empresa que se ubica en Sevilla, en Alcalá de Guadaira. Y bueno, la Banda Sinfónica Municipal de aquí de San Fernando tuvo bien que grabar esta marcha, junto con otra del genial compositor Camilo Pérez Moñor. Y me parece algo bonito, ¿no? Porque la Banda Municipal de San Fernando lo que ha hecho es coger como de mis últimas obras y coger de las primeras obras que se hicieron para la Semana Santa de San Fernando. Y yo creo que es bonito ver esa evolución, ¿no? En el estilo y en la concepción de la música procesional de aquella época hasta hoy día. Y bueno, eso, privilegiado, porque he tenido la oportunidad de conocerlo, yo los conocía ya, de tocar con ellos, de colaborar con ellos, pero de dirigir, de que conozcan mi música y bueno, poder dirigir la grabación de esta marcha. Pero un privilegiado, y un privilegiado porque con 24 años ganar un primer premio, eso no es muy habitual, ¿no? Bueno, o sea, no sé si será habitual, pero es una gran suerte eso, el haber ganado el premio, aunque ya, sí es verdad que en esto de los concursos de composición, ya quedé finalista en 2013, que tendría 20 años, finalista, pero no gané el segundo acceso de un concurso precisamente de marchas de procesión en Toledo, ciudad de Toledo. En el tribunal, allí en el jurado técnico estaban nombres como el general Grau o Francisco Javier Gutiérrez Juan. Y también fue una etapa bonita. Presenté una marcha dedicada a mi hermandad aquí de los afligidos de San Fernando, Camino de Amargura. Y la verdad es que fue también otra gran alegría, ¿no? Porque estaba empezando a dar mis primeros pasitos en la composición. Hice algo que me apetecía, que no era convencional. Y bueno, pues tuvieron a bien también pasarme a la final. Fui el más joven de la edición. Y bueno, destacaron mi pieza entre piezas de toda España, obviamente. Y también destacaron allí en la final, que se presentaron incluso piezas italianas, sudamericanas. Tiene 24 años. 24. Yo digo mucho lo de la edad, porque, hombre, estamos hablando de un compositor joven. Es un privilegio, digo yo que no entiendo de música. Pero bueno, veo la banda, es un privilegio salir en el Carmen de Sartera. Es un gran privilegio. Un privilegio haber tocado con la Municipal de Sevilla, con también la Sinfónica de Sevilla, con la Municipal de Huelva, con la Infantería de Mariña, con la Municipal. Pero bueno, ¿eso cómo te la apaña? ¿Cómo es posible con esta acumulada experiencia que está acumulando ya en la música de Semana Santa, ¿no? El único secreto es que yo se lo digo mucho a mis alumnillos, que los tengo mucho cariño allí en Sevilla, que formo a pequeños alumnitos de clarinete, y se lo digo muchas veces, ¿no? El gran secreto es que no hay secreto. O sea, el secreto es trabajar día a día, la pasión, yo me considero un apasionado de la música en general, porque es que no puedo, o sea, no puedo evitar ir por un centro comercial y quedarme ahí pendiente a lo que está sonando, pero también pasión por lo que yo creo que me impulsó, ¿no?, en este mundo de la música, que es las bandas de música. Aquí en San Fernando siempre hemos tenido grandes bandas de música, una gran tradición de bandas de música, y me apasionan las bandas de música. Entonces, pues, el tiempo se saca de todos lados y bueno, con mucha gana, mucho esfuerzo, y ya está, no hay truco. ¿Está la música de Semana Santa anclada en el pasado, o hay un presente de jóvenes compositores, de jóvenes de marchas nuevas que está también cogiendo su sitio? Hay un presente muy prometedor. En el sentido, también vivimos en una época en la que ya todo vale, y obviamente todo no vale. Digamos que tenemos dos vertientes. O sea, está la música procesional, que sigue anclada en el pasado, y sobre todo el gusto por la música procesional anclada en el pasado. Me refiero, por ejemplo, a que hoy día gran parte de los compositores siguen haciendo lo mismo que se hacía hace 20 años.
yo me considero inquieto en eso, en ese tema, y muy, o sea, eso, muy nervioso en ese tema, porque hoy día hay muchas posibilidades de que avance el camino. Y claro que hay grandes compositores que ya no son, he dicho futuro, y ya es presente, compañeros míos, te puedo decir, Antonio Moreno Pozo, un fantástico compositor y amigo de Córdoba, Antonio Moral Jurado, también otro gran compositor, Juan Manuel Cutiño, de Olivares, muy cerquita allí de Saltera, también gran compositor, compañero, profesores Marcelo Durán. Hoy día, José Manuel Belizón, de aquí de San Fernando. Aquí en San Fernando también tenemos grandes compositores. Manuel Bernal, director de Soria 9 y de aquí de San Fernando. Máximo también, capitán de la banda de aquí del Tercio. Tenemos grandes compositores escribiendo música actual. Y yo creo que la música profesional es hora ya de que vayamos eliminando barreras poco a poco. Y en eso estoy yo ahí. Un poco. Una de las músicas nuevas, la que nos trae aquí para presentar hoy, ¿no? Sí, bueno, hoy traigo para presentar un poco algunos trabajos de lo que he hecho. Y ¿cuál es la primera que vamos a escuchar? Balvanera, ¿no? Balvanera se podría poner, estrenada por la banda de las Nieves de Olivares. Y fue un encargo del equipo de Priostía de la Hermandad de Nuestra Señora de Balvanera, que sale del barrio de la Calzada de Sevilla, de la parroquia de San Benito. Thank you.
Bueno, explícanos algo de lo que hemos escuchado. Bueno, Barbanera, ante todo, quiero felicitar porque ha cumplido un gran aniversario la banda de Las Nieves de Olivares, que era la que interpretaba esta marcha, la que me estrenó esta marcha de procesión. Y felicitaciones para ello. Tengo grandes amigos allí, en Olivares, una gran tierra. Barbanera nació como un encargo del equipo de Priostía, de la hermandad allí de Nuestra Señora Barbanera. Y bueno, recibí un día la llamada: oye, mira, somos la hermandad de Barbanera, estamos interesados en tu música. Y yo con profunda alegría la compuse hace 2 años, se estrenó hace, digamos, este verano, no el anterior. Y bueno, eso es una marcha un poco, intenta unir lo que es la gloria, ¿no? Sobre todo para Sevilla. Una hermandad de gloria, señorial, hace muchos años que procesiona esta imagen. Y bueno, como no, tendría que tener también su punto de gracia y de arte por la procedencia misma de la hermandad, que es en el barrio de la Calzada de Sevilla. Allí también, en conjunto con la hermandad de San Benito, a la que también dediqué Reina y Madre de la Encarnación. Y eso, la verdad es que fue una experiencia bonita y un estreno bastante bonito también en la Semana Santa de Sevilla. Pues bueno, Semana Santa no, en las glorias de Sevilla, perdón, en las cofradías de Sevilla. Carlos, ¿se puede entender la Semana Santa de la música? Yo creo que no, en todo hay música, realmente. Mucho se ha hablado, ¿no? Sobre todo puedo hablar de Sevilla porque hace ya bastante tiempo que mi tiempo está allí y mi trabajo está allí con mi banda. Y vivo más la Semana Santa de Sevilla, ¿no? Y hasta incluso las procesiones o los cortejos de hermandades que van sin música, tienen música. O sea, es algo precioso, ¿no? Que ver, por ejemplo, cofradías de negro, que se les llama allí, sin música, porque tiene su propia música. O sea, es algo muy un poco filosófico, pero no sé, pues yo no podría entender la Semana Santa o las cofradías sin música. Es un error, creo yo. Tú eres una persona joven, empezaste aquí a tocar la banda de la Cruz Roja. Sí. ¿Pero tú te imaginabas verte algún día tocando detrás de la Macarena? Jamás. Yo no me lo imaginaba. Además, también los que me conocen pueden decir que yo, bueno, eso, yo me he criado aquí, ¿no? Por mi padre, por mi familia. La Hermandad del Huerto, que es mi Hermandad del Huerto, mi Hermandad de los Afligidos, ¿no? La patrona, el Carmen, y yo era, o sea, mucho de aquí, ¿no? Sigo siendo muchos de aquí, de mi banda de la Cruz Roja, actual Agripino Lozano, pues, también fui su director y les tengo mucho cariño a muchas personas de allí. Y bueno, la verdad es que me surgió la oportunidad, ¿no? Me vino un amigo y, oye, mira, ¿quieres entrar en el Carmen? Y obviamente no puedo decir que no. Fuera parte también un poco, tengo que también, no tanto por las cofradías, sino por la calidad, ¿no? De la formación, que de reconocido prestigio, incluso en certámenes de banda sinfónica, ya fuera del ámbito cofrade, siempre ha sido muy reconocida la banda del Carmen de Sartera. Y bueno, yo siempre cuento la misma anécdota. Para mí siempre fue un sueño también dentro de lo cofrade, aparte por, obviamente, la Macarena, que para mí es muy especial, porque es que en mi casa, de los primeros discos que entraron, que yo vi, que pude tocar en mis manos, fue uno que le regalaron a mi hermano Domi, y era un disco, se llamaba Plegaria de Esperanza, del Carmen de Sartera, y donde había grandes estrenos, ¿no? De hoy marchas consagradas, que entonces fueron una revolución, como Candelaria, La Macarena de Paco Lola, ¿no? Candelaria de Manuel Marbizón. Y para mí, la verdad es que fue un sueño. Siempre la banda del Carmen de Sartera es un referente. Y ahora que estoy dentro, más todavía. O sea, esto es un sentimiento que ya nadie me lo puede quitar. Es distinta cada cofradía de Sevilla. De verdad, la música de ir detrás, pues tú ya sabes casi todos los días, ¿no? Porque el Carmen de Sartera sale todos los días. Casi todo. ¿Es distinta cada cofradía la música que empleáis? ¿O que interpretáis, mejor dicho? Bueno, sí. ¿Tiene cada una, me refiero, a algo especial? Claro, siempre, siempre. No igual a Macarena, que salí detrás. Claro. Sabe también la Soledad, ¿no? No, en la O. Empezamos el Domingo Ramos con la Iniesta. Después vamos el Lunes Santo a Santa Genoveva.
El martes santo es Los Blancos, allí en Sartera. El miércoles santo es El Baratillo. Esta, la que yo te quería decir. Baratillo. Que... después La Macarena. La que sale detrás de las mejores. Con la, ¿no? Bueno, sí, las mejores, más que mejores, son buenas cofradías que a todo el mundo le gusta ver en la calle, ¿no? Y en las que el pueblo de Sevilla también se vuelca mucho con ellas. Obviamente, con la que más se vuelca es la Esperanza Macarena, pero también la Iniesta arrastra a muchísima gente, Santa Genoveva y su barrio, ¿no? Del tiro de línea también. El Baratillo con el barrio del Arenal, allí saliendo de casi la Plaza de Toros de la Maestranza, ¿no? Los Blancos de Saltera, que eso es una gran familia, sobre todo ese binomio del Carmen con Los Blancos. Y después la O también, es una hermandad señera del barrio de Triana. Entonces, pues, la verdad es que sí, cada una tiene su encanto, cada una tiene su forma de andar, su forma de sentir, ¿no? Y su, digamos, su naturaleza dentro de todo este mundo. ¿Se toca igual detrás de un Cristo que detrás de una Virgen? Cada vez se estila menos, que por desgracia, también tengo que decirlo, bajo mi punto de vista, mi gusto, que las bandas de música toquen menos a los Cristos. Hoy día se ha estereotipado un poco que a los Cristos pues tienes que llevar cornetas y tambores o tienes que llevar agrupación musical. Pero también conozco casos en los que aquí en San Fernando, ¿no? Siempre mi hermandad del huerto, yo la recuerdo con la banda del Nazareno. Sí, hubo una época que se puso de moda. Una gran época. Y la recuerdo con mucho cariño. Después el Cristo de la Humildad y Paciencia, aquí también ha salido con banda de música. Pero bueno, son modas que llegan también creo que se irán. Porque tampoco es una aberración ver a un Cristo crucificado, ¿no? Con una banda de música. De hecho, allí en Sevilla, si mal no recuerdo, la banda de La Oliva de Saltera, que le toca a la hermandad de la Sed del Miércoles Santo, que va a Rosario de Cádiz, de corneta, la banda de La Oliva le toca al Cristo de la Sed, una gran marcha de Pedro Gámez la Serna, Cristo de la Sed, y al salir... O el Cachorro, también la banda de La Oliva de Saltera, ¿no? Le toca la saeta sevillana de Gámez la Serna. Y son momentos verdaderamente especiales y no sé cómo decirlo, como que pertenecen a otra época. Y es bastante bonito verlo y sentirlo. Ustedes podrán comprobar que este músico que tenemos habla con pasión de la música, ¿eh? Pero eso, ¿qué es la música? ¿Qué es la música en una procesión? ¿Qué lugar ocupa? Ocupa, creo, que una parte más pequeña de lo que a mí me gustaría. Cada vez le damos menos importancia a la música. Obviamente yo tiraré hacia mi terreno. Cada vez le damos menos importancia a la música y le damos más importancia a otras cosas como los cortejos, las túnicas, los bordados, que todo tiene que tener también. Siempre se habla, ¿no? De todo el mundo tiene que comer también de esto, ¿no? El bordador tiene que comer, y eso lo entiendo. Pues sí, es verdad que la música es algo indispensable, pero hoy día veo, o sea, intuyo, siento, una tendencia a que sea lo último. De hecho, siempre digo lo mismo, ¿no? Mi pasión sería mi alegría que las hermandades centraran también su objetivo en la música. Hoy día cualquier banda vale, cualquier repertorio vale, cualquier tipo de música vale, y no todo vale. O sea, se ha relegado como a último lugar cuando no debería de ser así, bajo mi punto de vista. Porque la música es eso, tú mismo aquí en la apertura del programa lo has dicho bien, ¿no? Es un todo que va dentro del espectáculo, si podemos decirlo, ¿no? Para que sea de fuera y no viva nuestra Semana Santa. Es un todo. La música se dice que como que es en 3D, ¿no? O sea, en 3D, no, en 4D, en 4 dimensiones, porque te rodea. Realmente, tú estás viendo una cofradía y la música es la única que consigue rodearte. Los olores, los sonidos. Pero un bordado no te va a rodear tanto. Pues vale, es muy bonito, sí, pero
la música es verdaderamente importante. Yo animo a las hermandades, a las bandas, a cada vez nos demos mejor entre nosotros mismos, entre los compañeros de músicos, nos demos el lugar que merecemos, un poco. Nos dejemos ya de historia y afrontemos con seguridad eso, que nosotros tenemos que tener un rol bastante importante. También es verdad que ahora que últimamente se está adquiriendo las procesiones también un poco más de cultura de la música, ¿no? Antes se tocaba cualquier marcha, en cualquier sitio, y hoy sin embargo ya es más escogida, se sabe en qué sitio se debe de tocar, ¿no? Aunque quizás el público, sobre todo en San Fernando, algunas en Sevilla la gente se calla, escucha la música. Aquí todavía nos quejamos los cofrades de que el público es incapaz aquí de mostrar respeto por una marcha, de excusar una marcha, de entender una marcha, ¿no? Eso, yo hace poco lo hablaba con un amigo, ¿no? Y músico también. Y sinceramente, y siendo muy pesimista, creo que es una batalla perdida. Y mira que me gustaría que fuera lo contrario, ¿no? Tú vas a Sevilla y eso, y no es por, o sea, como enaltecer ¿no? las cofradías de Sevilla, pero es lo que vivo, ¿no? Y hay una gran diferencia, todo hay que decirlo. Tú vas a Sevilla y la gente tiene un respeto por todo, por la imagen, por el cortejo y por el músico. Aquí, mi experiencia desde hace muchos años es esa, ¿no? Que cualquier banda siempre, cualquier músico de banda siempre está disgusto por esto mismo, ¿no? Porque es que no me escuchan, es que el público no presta atención a mi trabajo. Y yo invito, si aquí la gente que está detrás de la radio me está escuchando y forma parte activa del público de las cofradías San Fernando, que colaboraran, que nos callemos, que guardemos silencio y prestemos atención. Y porque cuando uno va a ver una película en el cine, se calla, y si no, lo mandan a callar. Pero aquí parece ser que no, y esto al fin y al cabo es eso, ¿no? Es una escena, es una película, pero en vivo y en directo, que es todavía más espectacular. Entonces, demos facilidades al espectáculo, a que podamos disfrutar espontáneamente de este mundo que siempre ha sido tan precioso, ¿no? Tan bonito, bueno, tan bonito. Tenemos una exclusiva, ¿no? Sí, bueno. ¿Qué nos vamos a escuchar ahora? Es de una marcha que he hablado ya, de Reina y Madre de la Encarnación. Y la ha grabado la Banda Sinfónica de San Fernando. He tenido el placer de dirigirla en la grabación. Composición tuya, además. Una composición mía, sí. Está encargada por mi amigo Francisco Surián. Y bueno, está incluida en un proyecto ambicioso y precioso, bonito, de la empresa de grabación Sonoleca Recording Studios, que lleva un gran amigo como es Eleazar Leal. Y ellos llevan una forma de trabajar la banda, el sonido de banda en directo, una gran calidad, ¿no? de sonido. Y escuchamos Reina y Madre de la Encarnación, a ver qué os parece.
marcha dedicada a la hermandad de San Benito. San Benito de Sevilla, sí, sí. ¿Por qué esa parte que lleva dos cascabeles? Lleva cascabeles, tiene su explicación, y es porque la hermandad de San Benito, bueno, a la Virgen de la Encarnación, a la que va a dedicar esta marcha, digamos un nombre así un poco... poco convencional, ¿no? Para una imagen, allí en Sevilla se la conoce como la Palomita de Triana, y es porque la Hermandad de San Benito nace en Triana, como otras muchas, y después ya se traslada, se va trasladando a la calzada en Sevilla. Entonces, este buen amigo mío me contó toda esta historia, ¿no?, de la hermandad, y me parece eso, un sonido muy peculiar, el sonido de los cascabeles, evocando ese, ¿no?, a esa Triana. Y después, bueno, esta marcha intenté que tuviera mucho significado, el estilo, ¿no? La Reina de la Encarnación es una virgen que es una dolorosa, que o sea, una dolorosa como la entendemos aquí en San Fernando, ¿no? Con bastante expresión en la cara. Pero a la vez es un cúmulo de contrastes muy bonito, ¿no? Y que a mí me sirvió de mucho porque, por ejemplo, en el cortejo es una hermandad que lleva muchos niños. Y realmente este comienzo de la marcha lo quise hacer evocando un poco, ¿no?, ese carácter de esos niños, ¿no? Eso que evocan ellos al pasar, ¿no? De tantos niños, esa sonrisa que se te contagia, ¿no?, al ver pasar la cofradía de San Benito. Y después eso, esta última sesión que hemos escuchado, el fuerte de bajo con esos cascabeles y evocando a Triana. Y este último es la parte más melancólica, más pasional, que es ya centrándonos más en la imagen de la Virgen, ¿no? De ese dolor un poco, ¿no? Claro, es la música de Semana Santa de segunda categoría, me explico. Hay gente que ve una orquesta y sin embargo ve la música de Semana Santa como si fuera una cosa más de rutina, más secundaria, ¿no? Cuando la mayoría de las bandas están compuestas por músicos profesionales, sobre todo titulados, ¿no? Voy a contar algo que no es mi caso, o sea, yo no me meto en ese saco, pero el maestro Francisco Javier Gutiérrez Juan, gran amigo mío también, y un profesional como la copa de un pino, suele decir eso, ¿no? Incluso ha dedicado un libro a lo que es la forma marcha. Y él, yo lo apoyo en esa defensa, ¿no? De las bandas no es una categoría B de la música. De hecho, todo el mundo conocemos, si digo títulos como Soleá dame la mano o Amargura. La maravilla, Soleá dame la mano. O Saeta cordobesa, Saeta sevillana. Son verdaderas sinfonías, pero de pequeño formato. O sea, no es categoría B, sino es nuestra categoría. O sea, aquí no hay categoría B ni A. Simplemente es nuestra categoría, es nuestra tradición y es nuestro medio, digamos, de expresión común aquí en Andalucía, ¿no? Andalucía, ¿por qué destaca? Pues por las bandas de música. Realmente eso, y no hay que ser elitista en este sentido, no voy en contra de ello, aunque cada uno un músico que ha estudiado en el conservatorio, yo no, desde los 8 años como yo, se encuentra con personas de todo tipo, ¿no? Pero yo voy en contra de todo eso, de toda idea de categorías A o B o C. Aquí todos somos de la misma categoría, tenga título o no. Y tenemos que destacar por nuestra pasión y nuestra gana, ¿no? Y nuestra, yo qué sé, nuestro gusto, ¿no? Por nuestro amor por la música, no por formaciones ya si son más elitistas o menos. ¿Qué vamos a escuchar? Pues ahora, si os parece, os tengo que contar un poco sobre Desamparos. Esto fue un estreno, un encargo que me hizo la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla y que dirige Francisco Javier Gutiérrez Juan. Un encargo que va dedicado al Cristo de los Desamparados, que reside en el convento del Santo Ángel de Sevilla, de la calle Rioja, y cumplía 400
año de la hechura de la efigie, ¿no? De la escultura. Y me parece una marcha a destacar. Fue, digamos, mi primer encargo con la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. Y se estrenó en este pasado Sábado Santo, que me consta que hubo gente de San Fernando allí para presenciarlo. El estreno en la calle también por la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, tras la urna del Santo Entierro de Sevilla. Quiero destacar también la portada de esta marcha. Me la hizo una gran pintora local que se está haciendo ahora su gran nombre, que es el que debe tener, que es Carmen Sánchez Guillén, con sus famosos carteles para nuestra hermandad del Huerto y del Corpus. Precioso. Una barbaridad de artista. Y también, esto fue como propuesta un poco personal. Digamos, el lema o el cartel, digamos, oficial de esta efeméride me pareció muy inspirador, porque era el Señor del Santo Ángel de los Desamparados y abrazado a él un refugiado sirio. Y por eso la titulé Desamparos. Y la dedicatoria, me gusta siempre decirla porque es muy especial para mí, aparece la dedicatoria que dice: por los desamparados del mundo, para que Dios los proteja en todo momento y la música les ofrezca el aliento que les falta. La música es algo más que espectáculo. Bueno, pues con ustedes escuchemos Desamparo, del joven músico Carlos Guille González.
¿Qué se siente cuando uno tiene varias marchas en Sevilla sonando? Eso no es muy habitual, ¿no? Orgullo. Altura, todavía, ¿no? No es habitual, ¿no? Y orgullo, también respeto, bastante respeto. Pero bueno, sobre todo eso, ilusión también. Porque vengan más, cada vez la gente acceda más a mi música. Que bueno, la crítica un poco, ¿no? O el consejo que me dan siempre es que sueno diferente. Y eso, lejos de ser una crítica, yo me lo tomo como un halago, un poco. Porque siempre he querido diferenciarme, ¿no? O decir algo diferente, porque de nada sirve decir lo mismo que se decía hace 20 años. Bueno, explícanos un poquito este proyecto que tiene... Sí, esta marcha. La música de cabra, ¿no? Esta marcha irá en un concierto que tiene lugar sobre música cofrade procesional, la banda de música de cabra, en conjunto con la agrupación musical de Moriles. Entonces, la banda de música de cabra la dirige un gran amigo mío, Antonio Moral Jurado, gran compositor y gran director. Y bueno, me han invitado a dirigirla. Tanto esta marcha de San Paro como otra que se llama Reina y Madre de la Villa, que fue otro encargo de la Hermandad de Nuestra Señora de la Cabeza de Vélez Málaga, para conmemorar el 25 aniversario de la reorganización de su hermandad y que estrenó la Banda de la Paz de Málaga. Y en esas estamos. Compartiré cartel con grandes compositores actuales como Antonio Moreno Pozo, Víctor Ferrer, y otros de la provincia de Córdoba. Y bueno, para mí un privilegio y sobre todo con muchas ganas afrontar eso, ¿no? Que accedan las bandas cada vez más a mi música, que me inviten para yo compartirlo con ellos porque me encanta y ya pues que me inviten a dirigir sus bandas también es una satisfacción, ¿no? Porque gozo un poco del privilegio de explicar mi mensaje, mi música. Así que la verdad es que un gran proyecto que irá hacia adelante y será en febrero, marzo. En febrero trabajaré con ellos y en marzo será el concierto. ¿La escuchamos?
Bueno, se nos acaba el tiempo y yo me gustaría preguntarte un par de cositas, pero cortitas. Sí. ¿Qué marcha es la marcha tuya de todas las que escuchamos nosotros en la Semana Santa? ¿Qué marcha te queda? Nazareno Blanco. ¿De la tuya? Sí. Esa no la hemos escuchado. Ah, ¿no? Bueno, mía Nazareno Blanco. Y ahora, de las marchas por antonomasia, Soleá, dame la mano. Ah, ya me encanta. Tuve la suerte de escucharla por la Municipal de Sevilla, con el contrabajo y eso. Y espectacular. Además, la versión de Francisco Abreu de Rejuan, impresionante. ¿Y un sitio de todo lo que toca en Sevilla especial para ti? La Macarena en la Anunciación. Es un sitio espectacular. Con Virgen del Valle sonando. O Valle de Sevilla. Espectacular. La Esperanza Macarena saludando a la Virgen del Valle de Sevilla. Bueno, Carlito, o Carlos, ¿no? Porque un maestro decirle Carlito. Venga, despídete. Simplemente me gustaría agradecer a las bandas que confían en mí, a las personas, ¿no? A grandes amigos, a la Banda Municipal de Sevilla por confiar en mí y en mi trabajo, a la Banda Municipal de Gerena y Wolfgang Punta, que es su director, por confiar en mi trabajo, a la Banda de La Paz de Málaga, Las Nieves de Olivares, la Banda de San José Artesano de San Fernando, la Banda Municipal de San Fernando. Y por último, agradecerte a ti tu invitación y esta oportunidad. Y eso, a toda la gente que muestra su apoyo. Y, como no, a mi banda y a mi gente del Carmen de Sartera, que son espectaculares y que los amo con locura. Bueno, creo que ha sido un placer escuchar hoy en nuestra tribuna a Carlos Guillén González, un joven compositor, un joven maestro, que a su edad ya atesora una gran experiencia tanto en la música como en la composición. Espero que os haya gustado, pero bien, y simplemente desearte mucha suerte, maestro. Muchas gracias. Ha sido Carrera Oficial. La actualidad cofrade de la isla, con Tito Valencia.